cantando con tu recuerdo, florece mi corazón. Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, la palma toda se llena de soledad. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus besos hacia los míos, el agua toda se queda sin tu querer. Por eso quisiera, mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüey. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero. ¡Qué lindo! Muchas gracias a los chiquilines. Ahora vamos a estar charlando con ellos, pues se viene un gran show en agosto y lo veía Humberto, que lo tengo aquí a mi lado, pero recontra copado. Creo que es uno de los géneros que más le cierra a Humberto. Ya vamos a seguir charlando, pero yo te digo que vayas donde vayas, hay un taxi a tu disposición. Podés llamar al número más conocido, el 141, o si no, también lo podés pedir por WhatsApp al 092-141-141 y ahí indicas la calle, el número, la puerta, todo, y ahí te pasan a buscar. Recordá que aceptan absolutamente todas las tarjetas. ¿El mejor taxi cuál es? 141. Bueno, Humberto, te veía copado. Alta copla, ¿eh? No. Qué divino que cantan. Son unos cracks. La verdad que es una maravilla. Es uno de tus géneros, así como... Sí, porque, digamos, cuando arranqué con una guitarra siendo muy niño, arranqué, obviamente, con folclore. El primer concurso en el que me presenté fue en Paso de los Toros. Yo vivía en Durazno y fui en representación de Durazno. Tenía 8 años. ¡Ay, chiquitino! O sea, un bebé. Sí, un festival de la canción infantil, organizado por MADER, era una organización que... Y bueno, en representación de Durazno me tocó ir, canté Gurí Pescador de Osiris Rodríguez Castillo. ¡Hala! Un idioma. Bien. Una belleza de tema, que además yo lo vivía muy de cerca por aquello de tararira, tararira, porque, bueno, quien ha vivido a orillas... ¿Vos naciste ahí en Durazno? No, pero viví muchísimos años y, bueno, quien ha estado en la playa del Sausal, en el Puente Viejo, bueno, por acá hay más de uno que se le cae un lagrimón. Por eso, quien ha vivido a orillas del Gi no se olvida nunca, nunca se olvida. ¿Te gusta ir al interior? ¿Te gusta? Encanta, por lo que decías, ¿te gusta viajar? Yo te diría que, no quiero parecer soberbio, pero no debe haber rinconcito del Uruguay que no haya recorrido, que no haya ido, porque era muy curioso también, lo sigo siendo al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, lugares que de repente, digo, por decirte algo, todos vamos, por ejemplo, a visitar la serranía maravillosa que tiene el departamento de La Valleja, Minas y sus alrededores, pero yo no me quedaba solamente en admirar el Arequita. Yo tenía que caminar, que introducirme, que meterme dentro del Arequita, que, ojo, lo digo, hay que hacerlo con un baqueano porque uno se puede perder fácilmente dentro del Arequita. Después. Entonces, esas cosas me encantan. Y la sigo haciendo en la medida que puedo, el fin de semana que puedo, elijo un destino. ¿Y arrancás solo así o, bueno, ahí con la barra, amigos, no, amigas? No, elijo un destino. De repente lo que busco son lugares en donde, por ejemplo, haya parques o parajes o sitios en donde que ya están, bien, ¿no? Con parrilleritos, como para parar y hacer un asado. Y hay como un turismo, te podría decir, en ese sentido, de verano, pero...
también hay un turismo de invierno. Hay crudos inviernos en el interior del país que hay que verlos, ¿eh? Por ejemplo, el norte del país, en días de heladas, puede presentarte un paisaje casi mágico. ¡Apa! Rivera, por ejemplo, es una maravilla. El Parque Gran Bretaña, con una gran helada, claro, tenés que levantarte temprano. ¡Ah, ni loca! Y vas ni a pasar... el frío ni levantarte bueno, temprano. Bueno, va a pasar frío, pero, va, nada va a estar... de eso. Pero vas a traerte unas fotos maravillosas. No, yo sé. Hay cosas hermosas en el interior. Bueno, hoy decía el arranque de la nota, bueno, que cantás, actuás, en fin, conducís programas un montón. Queremos ver algo de tu actuación. Bueno. No sé, hay un montón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué encontraron por ahí. ¿Qué encontró la producción? Obviamente lo vamos comentando. A ver, ¿qué nos trajeron por ahí? Uy, el violinista en el tejado. Qué elenco fantástico. Contame un poquito ahí. Dirección Nacho Cardoso. Esto simplemente fue el tema Si yo fuera rico, que es un tema icónico. Sí, obvio. Que lo hicimos con parte del elenco, porque eran 50 artistas en escena en un espectáculo que duraba unas 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. ¿Y dónde era? Teatro El Galpón. Se hicieron 27 funciones, agotadas las 27 funciones. Sí, sí. Totalizamos unos 24 o 25 mil espectadores. Eso en Uruguay, para el que no sabe, eso es un montón. No. Porque en Uruguay la gente no tiene tanto el hábito de ir al teatro, ¿no? Es como que hay que contar un poco eso también. Sí, no, pero además y un elencazo, claro. Tanto de gente experiente como Filomena Gentile, como Elena Brancati, bueno, así podría nombrar. Sí, sí, sí. Como sí. Jóvenes valores, todos actores, cantantes y bailarines. Qué maravilla de espectáculo. Esto fue producido por Imam. Quiero decir que es una producción muy difícil de llevar adelante si no hubieran estado... No, es que si, cuando me decís 50, por eso te dije, ¿dónde era? Imposible de llevar adelante. ¿50 artistas en escena? Solamente lo que salen los derechos de este espectáculo, lo que se necesita poner sobre el escenario. Y ganaste un mango ahí porque con 50 arriba de escena, bueno, la cooperativa se nos arruina. Sí, porque fue un éxito muy grande. Bueno. Y porque además, a ver, estaba el respaldo tanto de Isaac como de Alejandra Meklovic, me estoy refiriendo. Sí. Les mando un beso enorme a los dos. La verdad, metieron. Y era una gran aventura para la cual primero se plantearon hacer solo 10 funciones, simplemente que el éxito nos desbordó. No, claro, sí, obvio, cómo no. Pero fue una maravilla. Eso fue me encantó hacer de las cosas que, o sea, que más te llenaron, que sí, te gustaron. Sí, sí. Me gusta cuando puedo unir todo. El personaje de Tevye es todo. Tevye no solo canta, baila y actúa. Tevye rompe la cuarta pared, habla con el público, hace las veces de una suerte de animador o conductor, le comienza contando la historia al público y se mete nuevamente en el personaje y en la escena. Tiene la capacidad de congelar la escena para mirar al público y decir... acá Karina está nerviosa. Y vuelve. Es genial. Está de más. Entonces, eso está de más. Tenía mucho del juego que yo hago profesionalmente todos los días. Y ¿no? Claro. Entonces... también la televisión te lo da eso, claro. ¿No? Un montón. Claro. Bueno, yo hablaba de todas tus profesiones, de todos tus trabajos. ¿Cómo te sentís hoy? Volviendo a la televisión, que prácticamente nos encontramos en el mismo momento. Sí. ¿Cómo fue esa vuelta? Y la palabra es renacimiento. La verdad es un renacimiento. Ni yo mismo sabía lo bien que me iba a hacer volver a trabajar. Porque en algún momento pensé en una suerte de retiro, no tal vez definitivo, pero dar un paso al costado, esperar de repente hacer alguna obra de teatro, alguna actuación o algo por el estilo, pero dejar esta locura diaria que plantean los medios de comunicación, en particular la televisión. Uh-huh. No, me di cuenta que era una locura hacerlo. Era una locura, no puedo vivir sin esto. Definitivamente moriré dentro de un estudio de televisión, dentro de un teatro, o electrocutado por un micrófono cantando. Pero feliz. No, sí, pero feliz. Fue un renacimiento, es un renacimiento y además... No sé. Llega en un momento de tu vida que, ¿no? Como pasa en muchos casos... Que uno se tropieza, se tiene que volver a levantar, pero a veces necesitamos como ese golpe de suerte también. Sí. No más allá del talento que vos tenés, que es indiscutible, y todo lo que hablamos, que sabés hacer, cantar, actuar, está todo bien. Pero de repente a veces, viste, que no llega. No. Y a vos te llega en un buen momento, ¿no? Como que pasó la sí, tormenta sí. Y ahí... Es que, no sé, es mi sensación, Humberto, no sé. Yo creo que cuando vos...
te mostrás tal cual sos y abrazás las cosas con la pasión que yo muestro habitualmente y con el amor con que lo hago, es muy difícil suponer que no vayas a ser en tu vida personal como sos en tu trabajo. Claro. Entonces soy tan pasional, tan enamorado de las relaciones humanas, que cuando esas relaciones se cortan, léase ruptura de una pareja, divorcio, separación de los hijos, lo que fuere, lo sufro muchísimo, lo sufro claro. con la misma pasión y con el mismo temperamento con el que se me ve trabajar. Y bueno, y mi cuerpo lo sufrió, mi corazón lo sufrió, mi alma lo sufrió, mi mente lo sufrió, y a veces uno se enferma, y a veces no se da cuenta que se enferma. Y eso es muy difícil. Yo por suerte me di cuenta, por suerte busqué el apoyo profesional que me hiciera salir de esa intensidad, pero también me dijeron que los duelos hay que transitarlos. Sí, sí. Entonces, bueno, lo transité y cuando aparece BTV, por eso hablo del renacimiento, de alguna manera el volver a estar trabajando, el ocupar mi mente, pero, que a uno le gusta. Pero empezar a recibir de la gente buena onda, por supuesto que también lo que tienen hoy las redes, las críticas, las barbaridades bueno, y sí. todo, pero hasta eso te alimenta y sí, te sí. retroalimenta para tratar de dar con energía lo mejor. Y sentí que todavía podía y que tenía cosas para dar en los medios y bueno, la verdad, para mí BTV es un renacimiento, como un relanzamiento y estoy tremendamente entusiasmado. Se te nota, nosotros que compartimos con él ahí, como yo digo, los pasillos y demás, se te ve muy contento, muy feliz. Y creo que para todos los que te queremos, que te hemos acompañado en tu carrera, verte bien y dando todo lo que sabes, me parece que está buenísimo. Y eso que decís del renacer, que creo que a mí... Otro día nos juntaremos a hablar, ¿no? Pero hacemos un programa entero, hacemos vos y claro. yo. También me pasó y está buenísimo. Así que nada, muchas gracias. No, gracias. ¿Te vas a quedar a comer la hamburguesita? Por supuesto, con voy Alina, a probar. Con Alina que está cocinando, pues Nacho a mí, no. A mí me encanta el Roquefort, así que... Bueno, gracias, amigo. No, por Divino favor. Divino tenerte acá. Placer. Gracias. Hacemos un programa entero en cualquier momento, vos sí, y yo, te cómo aviso. No, con gusto. Bueno. La cocina, ay, de vuelta. Ahora sí. Mirá, tengo una. No, no, no. Una con Alina. Con Alina, de lujo. Ya estábamos. ¿Qué está haciendo Alina? Cuidado. Gali, le estoy intentando seducir que le guste el queso. Ah, obvio. Uno tiene que. ¿No? Seguro. Probar. Seguro. Huevos. Bueno, mirá, vamos a ponernos a cocinar. Dale. Yo tengo tareas para todos acá. Dale. Yo saqué acá con la genia que se vaya cortando el quesito. Tengo un trabajito para vos. Dale. Vení, hacete una mayonesa. Una mayonesita, vamos a usar esta de causa, está tremenda. Vamos a hacer una mayonesa casera, en realidad me gustaría hacer una mayonesa casera. En otro programa me pidieron para hacerla, así que hay unos presentes. Hoy vamos a hacer, esta ya viene pronta, esta viene genial, pronta, pero la caserita, de una. Voy a enseñar a hacerla que está tremenda. Dale, me encantó. Bueno, acá lo que vas a hacer, Gary, vamos a poner, en este caso, tenemos, ¿qué es esto? Albahaca. Me encanta. Albahaquita, de este lado, pum, un poquito de ajo. Coquí. Está chequeado, anda, hoy anda. Mientras Karen entonces se pone a mixar esto. Dale. Míchalo tranquila. Sí. Y alguien tenemos acá cortando el queso. Voy a mostrar nuestra carne picada. Sí, una carne picada. En este caso es especial. La carne picada que está tremenda. Tiene un porcentaje de... Yo siempre cuando hago hamburguesas pido que me la corten con un poquito más de grasa. Y hago un 70-30 como para que también tenga un poco de grasa y tenga sabor, ¿viste? Bien. Esa grasa después cuando se funde en la hamburguesa... Sí, claro. Desprende todo el saborcito. Le da gustito. Le da gustito así. Bueno, lo que voy a hacer acá... Tengo un kilo de carne picada. Le voy a poner en dos partes, mirá. ¿Por qué le voy a poner en dos partes? Yo contaba en el comienzo del programa. Vos dale, tiene no, que... No, pero no te quiero interrumpir. No, dale, dale. Suena. No, pasa nada. Que quede bien verde, bien verde. Ahí va. Vamos a hacer, este proceso se llama tumbling. Tumbling es golpear la carne. ¿Por qué golpeamos la carne? La carne tiene que ir bien, bien, bien golpeadita para que desprenda el colágeno, ¿viste? Que desprenda el colágeno. Y de esa manera va a evitar que después en la cocción, que cuando empecemos a hacer nuestras hamburguesas, se nos desarmen, ¿no? ¿No le pasa a veces a mamá cuando hace hamburguesa que se le desarman todas? ¿Qué sí, hace con el sí, pasa, sí, bueno, pasa. Ya está haciendo con el... Es que sos un desastre. No, dije que sí pasa, pero un desastre. Ah, bueno, está. Vos me dijiste eso, de corte. Es un peligro, ¿eh? Cálala. Bueno, mira, Cari, ¿ves cómo empieza a desprender el colágeno la carne? Hay que golpearla bien. Si estás con mala onda, venís acá y le das, y le das. Le das ahí, pero eso fuerte. Es tremenda terapia. Coqui, ¿te gusta pegar así? Hay que estar
Hay que estar entrenado, Gary. Sí. Claro. Ahí va, mirá cómo es. ¿Viste que empieza a desprender el colágeno? Empieza a quedar como más blanca. Mirá esto, mirá esto. Tomamos acá, mirá. ¿Ves que queda como un chicle que empieza como a... que demora en desgranarse? Bien. Eso es lo que yo quiero lograr. Mm. Después esto en la cocción, ¿qué pasa? No se desarma. Esto se llama tumbling, ¿está? Golpear la carne. Bueno, ay, ya tenemos entonces la carne. Esto se llama terapia. Terapia. La cocina, la cocina. Dale vos, dale, ahí, dale, ahí, dale, dale. Adentro, adentro, por favor. Descargue. Descargue todo. Tomá. ¿Qué dijiste, Tomá? Fuerza, fuerza, ahí, ya. Ahí está. Pongamos no, acá. Vos tenés mucha más fuerza porque aparte vivís entrenando. Parece que estás enojado. Lo tuyo es impresionante cómo entrenás. En terapia. Sí. Terapia pura. ¿Vas todos los días a entrenar? Y bueno, trabajás sí, un montón. Laburo pero... todo el día, pero aprovecho cuando salgo un poquito de la rutina diaria. Voy a Domus, ahí en el gimnasio de Pablito, que la verdad que está impresionante. Mm-hmm. Hay punta carretas, ahí Yauri 21, bien, ex un Casablanca. Punto, claro, es un punto bueno, medio, yoga, me encanta. Ed Hip, tenés CrossFit, funcional. La verdad que me está haciendo súper bien, se los recomiendo. Club Domus ahí en Instagram. Obvio, me encantó, me encantó. Escúchame, tenemos carne entonces ya bien golpeadita. Yo acá tengo... Ya terminé el queso. ¿Qué es esto? ¿Morrón? Curry. No, morrón. Ah, vos decís lo que se te ocurre siempre. ¿Qué se te ocurre? Escuchá, tengo morrón salteado. Un morrón saltado. Una cebolla saltadita. Yo te amo, hija. ¿Vos sabías eso? Que mamá te yo ama tanto. Yo también te amo. ¿Mm? Cuánto amor, me encanta. No, amor. Nos amamos mucho. ¿Un poquito de orégano? Sí. Ella duerme sola en la cama. ¿Ya? Sí, duerme en su cuarto. ¿Se no vuelve de noche? ¿No tiene miedo? A veces. ¿A qué hora se duerme? ¿Mm? ¿A qué hora se duerme? Sí, yo, o sea, ayer me dormí a la una. ¿A la una de la mañana? Sí. Qué petal, qué petal. Tenemos sal, pimienta, que sí, no puede faltar en la hamburguesa. No, sí, un poquito me de orégano. Sí. Y en este caso yo le puse... morrón salteado, Cari. Le puse cebolla salteada. Le voy a poner un toquecito de aceite de oliva. Que bien, me gusta también el sabor que le deja. Está espectacular. Y ahora de vuelta. Terapia. Ah, eso también, terapia, de terapia, terapia. Le damos, terapia. Le damos, bien amasada. ¿Te gusta? Hacelo, hacelo. No, vení. Yo no. Ahora, no, yo tengo el trabajo. Bueno, Nacho, ahora. Yo tengo el trabajito. ¿Qué pasó ahí vos? ¿Y esto? ¿Y esto? Se levantó el nene recién levantado. ¿Cuánto demora? Esto invasiona mi programa. ¿Qué estás haciendo acá, mijo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo acá, mijo? Perdón, y aparte perdón, siempre lo mismo, ¿no? Cómodo, tirado, nunca haces nada. ¿Cuándo vas a cambiar? Eso, Karina. ¡Karina! ¿Cuándo vas a cambiar, mijo? ¡Mala! ¡Dios mala, mío! ¿Cuándo mala, vamos mala, a cambiar? Pasé a saludar nada más. Sí. Está precioso el programa. Gracias, qué lindo todo. Y bueno, si puedo llevar una hamburguesita, me encantaría. Obvio. ¿Vianda? Siempre. ¿Eh? Ponete la cola para la vianda, papi. Aquí hay, ¿eh? Mirá. Tenemos a Coquis y a todos los compañeros acá. Todos estos van a morfar y si están todos redondos, mirá. Qué horrible, qué estado físico. Escuchá, ¿qué estás haciendo acá? Porque no entiendo. No, estoy haciendo un backstage, pues se viene GPS en breve. Opa. A la pantalla de BTV, va a ser un éxito, como todo lo que hice yo hasta ahora. muy feliz de que todos ustedes van a cobrar mucho más, porque a la llegada de una figura, realmente todos los invitados y todas las personas que laburan acá... van a ganar mucho más, así que nada. Divertite. Va a ser un gran programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nombre? Carlota, la que te... Bueno. Escucha, esto es el premio. Estuvimos en los premios de los influencers. Y este te lo rescaté para vos, dale. Pero administrate, yo, administrate. No, pero un cacho de hamburguesa. Sos un hamster. Hamster. ¿No hay un cacho de hamburguesa? Y no, la verdad que no. Hambre. Tenés programa nuevo, me pone el micrófono, pobre, bueno, tal. Es verdad, lo que pasa es que vengo así. Pobre loco. Escucha, ¿cuándo arranca GPS? Y estamos viendo, pero capaz que en el 2033, por ahí, estamos dale, al aire. 2038. No. Bien, bien. Está en breve. En como breve. Cuatro mundiales nos quedan, acordate. En breve salimos al aire. ¿Qué bien tenés el pelo? Sí. No, se te mueve, jopo. Pachi, facha. Tremendo, tremendo. ¿Qué es esto, Escuchá, viste que traje a la chiquilina, porque cobramos otro sueldito. Está muy bien, pero cuando fui a hablar con ella me dijo que el padre era Carballo. Y es verdad, vos siempre lo supiste. ¿Eh? Vos siempre lo supiste. Pero no tiene por qué decirlo en mi programa, déjame pegado. Este es mi programa. Andate. Qué mala onda, bueno. Quédate. Bueno, no, yo no quiero molestar, nada más quiero un pedazo de hamburguesa y decirle que se viene GPS en breve la pantalla no, de BTV. Hacé algo en tu vida, poné la mesa, hacé algo, mi bueno, dale. Acá estamos haciendo unas hamburguesitas con queso adentro. ¿Cómo estamos? Sí. Mirá, ahí va. Entonces pusimos, ¿qué pusimos? Un poco de queso roquefort. Queso roquefort. Le ponemos un poquito de carne arriba. ¿Y esto qué mirá, es? Le ponemos el papelito y dale, dale gas.
¿Cocina en casa? Sí, nosotros la metemos la congelada, ¿no? Ah, claro. Voy a hacer todo este laburo. Sacamos va el con excedente. La congelada. No, 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 no puedes comparar. Sacamos el excedente, tuc, y ahí como vamos, nos vamos al fuego. Mirá, así como viene, vamos derecho a la plancha. Dale. ¿Eh? Si podés guardarle uno para la vianda mañana de la escuela, la es gol. Ah, está todo hablado, sí, está todo chequeado. Está perfecto. Ahí va, vamos para ahí. Qué bien, una bien. Ahí. ¿Otra más? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, somos cinco, como cuatro, 25. Por lo menos media. No, 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 no. No. Por lo menos media, ya iba a haber una para vos. Vamos una más, vamos una más. Bueno, así muy la gente bien. En su casa. Tenemos a Copla, los chiquilines de Copla están ahí. Vos querés. ¡Esta vas a querer vos! Digo, ay, perdón. No quiero nada. Recién llegaste, le dicen a la par, volá. Los gurises de Copla están desde las 2:30 de la tarde acá. Está bien, a ver, che, Cali, si quieren ver la receta, ¿dónde la pueden ver? La pueden ver en nuestro Instagram, Karina con vos, BTV, BTV. Venga, 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 venga toda la barra. Venga toda la banda acá. Este programa es esto así. Me encanta. La barra, a patotear, disfruta. La cocina, la mirá cocina lo que es esto. Bueno, esto es... Papá, 2:30 llegué yo acá. Claro que sí, no, claro que no, sí, Luli. Cuando colarse es feo. Claro. Me están tratando que me estoy colando, yo no me estoy colando. Esto es un relajo, chiquilines. Sí, pero creo que sí. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la ahora pausa, vamos a la pausa cuando cosas, la no ahora sé. Cuando comemos. Claro, la, ¿eh? En la pausa ahora cuando comemos. No, ahora después. Ahora la pausa. Vamos a la pausa y ahora viene Copla que tocan en agosto. 9 de agosto, sala de la Reta del Sol. Las entradas ya están a la venta. Muchos invitados. Presentamos un disco que se llama En Plural. El disco tiene Chacho Ramos, Larvano Carrero, Pepe Guerra, Florencia Núñez, Carlos Alberto Rodríguez, Emiliano El Sur del Alemán, Karina Viñola, Palma El Verde que se cuela siempre. Bueno, y otro, bueno, Nachito, la sí. Nacho dale. También, con toda esa gente, ¿para qué tocar ustedes? Vamos a la pausa, quédate acá porque mirá lo que es esto. Esto es hermoso, Karina, con vos aquí en la pantalla de BTV. Ya volvemos. Quito del pasaje, me miró del interior.